5, 4, 3, 2, 1, estamos listos, a la vía. ¡Tavares tira! ¡Gol! Estás en el blog de Metafondo. My friends, bienvenidos a un blog más de Metafondo. Ya saben que soy Javier Chavero. Y bueno, rápidamente con los Guerreros Santos Laguna. Ya que están otra vez de líderes generales, pero ahora sí solitarios. La cima se siente muy fría, como dijimos la semana pasada. Así que, ¡ay, qué frío está haciendo! ¡Qué frío está haciendo! Los Guerreros volvieron a la cima después de 5 años más o menos, o sea, desde 2012, cosa que no pasaba desde que estaba aquí en Santos, pues, Oribe, Darwin, Osvaldo, Chato, Cristian Suárez, Baloy, Guti Estrada y muchos más. Bueno, ese no es el punto. El punto es que Santos volvió a ser líder general después de 10 jornadas y pues eso nos ilusionó un poco, ya que pues se combinó el resultado que Santos ganara como visitante 2-1 contra Necaxa y que el clásico nacional, espectacular, total, pues terminará 1-1, así que bueno, eso le combinó a Santos Laguna, que termina como líder general y con el campeón de goleo ya casi asegurado, ya que Yerini Tavares volvió a anotar gol, así que hay que estar atentos a ver qué pasa en la siguiente jornada. Siboldi está haciendo algo que no se veía hace mucho tiempo en Santos, y no me refiero a mandar a Jonathan Rodríguez a la tribuna, sino que más bien está sabiendo manejar los partidos como debe de ser. A lo mejor los cambios pues están un poquito tarde, lo que tú quieras, pero bueno, se ve una mano diferente a lo que se tiene acostumbrado con el Chepo de la Torre, con Subeldía, con Ayesterán y en las últimas épocas con Pedro Caiciña. Santos Laguna empieza a hacer las cosas bastante bien y la verdad, aficionados, esto los empieza a ilusionar un poco, pero pues también hay que hablar de números y para eso tenemos un experto que nos va a decir todo lo que tenga que ver con el maravilloso mundo de los números. Así que bueno, vamos con el dato curioso. ¿Qué les parece si entonces analizamos un poco en base a nuestros datos que tenemos en este pequeño celular portátil? La última vez que esto ocurrió, Santos terminó la campaña como líder general y campeón, obviamente. Esto sucedió, eso sí, un 20 de mayo del 2012, misma fecha en la que obviamente está presupuestada la final de este torneo. Y es que Santos es campeón cada 3.5 años, lo cual es algo muy interesante. Y bueno, que se cumplen también exactamente en este torneo. No sé si es la suerte echada, pero pues los números hablan por sí mismos. Así que pues solo nos queda esperar. Y esto es solo uno más de los datos inútiles. Este martes se llevó a cabo el Clásico Orlegui y sí, sabemos que Santos Laguna se enfrentó al equipo de la Jaiba Brava, esto por la Copa MX, buscando un lugar en los cuartos de final de esta prestigiosa Copa, donde Santos Laguna supo sacar provecho de todo el arsenal que maneja y pues eliminó al equipo de la Jaiba Brava, así que bueno, ya está instalado en la siguiente ronda y esperando rival, pues a ver quién le toca. Y en lo más relevante de la semana, pues bueno, vamos a tocar este gol de Raúl Ruiz Díaz. La verdad, una jugada excelente, que no nomás fue un golazo, porque hay que ser sinceros, fue un golazo. Le dio el partido al Morelia, lo pone en zona pues de clasificación y hunde más al Atlas en la tabla de cocientes. Así que bueno, los dejamos con las imágenes de este gol, que la verdad, aplausos para el peruano Raúl Ruiz Díaz, ¿eh? Y bueno, esto fue todo por mi parte, yo soy Javier Chavero, los esperamos a que nos sigan en la previa del partido Santos contra Monterrey en nuestras redes sociales, ya saben, Facebook y Twitter, para que nos busquen El Siglo de Torreón y Siglo TV, ahí nos buscan, bien padre, y para que también se queden al análisis con mis compañeros Humberto Vázquez y Aaron Arguijo después del partido. Así que bueno, nos vemos, cuídense, yo soy Javier Chavero y hasta la próxima.